Las cifras seguirán modificándose debido a que la Comisión Estatal de Búsqueda, junto a la Fiscalía de Justicia, el Ejército y la Marina, continúan el proceso para encontrar a las personas desaparecidas. El trabajo se realiza por mar, se realiza por tierra también, y gracias a este esfuerzo se han ubicado a 22 personas, 17 de ellas con vida. La información es de mi compañero Isaac Flores. Esta es la casa número 952 de la calle Juan N. Álvarez de la colonia 20 de noviembre y durante el huracán fue impactada por una roca de más de 50 toneladas que aplastó a una familia compuesta por una pareja y sus tres hijos. Al tercer día fueron encontrados sepultados por la roca y escombros. La mamá de nombre Carla Galeana de 39 años, Dana de 21 años, Victoria de 13 años e Ian Tadeo de 2 años. Solo faltó por ser localizado el padre, identificado como Víctor Bautista Romero, de 42 años. A los cuatro los encontraron en un solo colchón, pero pues pensamos que él también estaba ahí. Pero cuando rescataron los cuerpos, faltaba él. Y es hasta la fecha que no se sabe nada. En tierra los esfuerzos se han concentrado en puntos como la colonia Nueva Era, donde una familia de 6 integrantes fue arrastrada por la corriente con todo y casa que se ubicaba sobre un cauce. Aquí solo sobrevivió el jefe de la familia de nombre Cándido Trinidad, que se aferró a una rama. En las 48 horas posteriores fueron encontrados dos cuerpos de familiares que estaban de visita, de nombres Estefanía y Areli. Aún faltan tres personas más por localizar: la madre Janet Ortega y sus hijos Camila de Jesús, de 13 años, y Ángel Trinidad Ortega, de 16 años. Otra zona de búsqueda se localiza en el poblado El Pedregoso, donde varias personas fueron arrastradas por el río, y una más en la colonia Francisco Villa. En estos operativos participan diversas instituciones, tanto federales como estatales, la Secretaría de Marina, quien a través de embarcaciones ha realizado diversas búsquedas en mar para localización de estas personas. En el mar, buzos de la Marina remueven escombros en la bahía de Santa Lucía. Pescadores del puerto también se sumaron a la búsqueda con sus embarcaciones. Bonito sería encontrar a nuestros compañeros. De ahí hay unos conocidos de ahí del club de yate, que se fueron con su familia. Desgraciadamente, no sé por qué, digo, Diosito así lo quiso.